Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tomá Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Hoy tenemos un programa súper especial, donde vamos a ver todo esto. Maya de la Fuente nos trae información sobre el proyecto de universidades populares, los docentes de la UNLAR reconocidos en México y el Consejo Social Comunitario. En el tema del día hablamos de donación de órganos. Delfi Fausone llega al espacio joven con un informe sobre viajes. Y cerramos con el humor de nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Todos los contenidos de este programa pueden volver a verlos en nuestra red digital, en nuestra plataforma digital, www.unlartv.com.ar y en todas las redes sociales. Las vemos ahora en pantalla y vamos con las noticias universitarias. Y así comenzamos este programa, ya de lleno nos metemos. Buenas tardes, Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pachi? Buenas tardes al equipo y a la audiencia también. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, hay mucha información y vamos a comenzar tratando con ustedes el tema de las universidades populares. Es un proyecto que la UNLAR, bueno, ya viene trabajando, de hecho se viene impulsando y respaldando mucho en la Universidad Nacional de Córdoba, que ya tiene también mucha experiencia al respecto. Justamente estos proyectos de universidades populares están avanzando fuertemente y la idea es realizar capacitaciones, pero en cuestiones no tanto académicas, brindando el respaldo académico en cuestiones que tienen más que ver con los oficios o con justamente lo que la gente, la comunidad y la ciudadanía está reclamando. Nosotros dialogamos con la secretaria de Extensión, con Liliana Ortiz Fonsalida, y esto nos decía. Es un programa creado a partir de una resolución rectoral y en base a un convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba, el cual tiene por objetivo principal establecer una relación con la comunidad a través de la capacitación. Esta capacitación puede darse en temas laborales, de oficios, o bien en temas culturales. Lo que trata de hacer es de que la universidad brinde capacitaciones en oficios o laborales hacia la comunidad a partir de sus propios profesores y programas. Pero también tiene esta otra manera de certificar aquellos cursos que se den en los ámbitos en los territoriales. Por ejemplo, los municipios, las organizaciones pueden dictar cursos y piden el aval de la universidad. Otra de las características es que no siempre son disciplinas que tengan una contextura o un formato académico, sino hay cursos que son de índole cultural. Por ejemplo, pueden ser un curso de artesanías o un curso de tejidos que alguna persona de la comunidad las hace bien, entonces la universidad les hace el acompañamiento y certifica ese título. Esto tiene como público destinatario particularmente a todas aquellas personas que no tienen ya por la edad o por las perspectivas o la vocación de hacer una carrera de grado ni de pregrado, pero sí tienen ganas de hacer y cursar estudios o cursos avalados por la universidad. También otra de las características de universidades populares como programa es que todos los estudiantes son personas de la comunidad. No se requiere tener título previo para asistir a estas formaciones o a estas capacitaciones. Y como característica fundamental va a ser que van a estar inscritos en el SIU, es decir, la Secretaría Académica, a través de
los responsables del área del CIU van a crear un espacio específico para que los alumnos tengamos un registro de los alumnos de estos cursos. Está ahí entonces la palabra de la funcionaria que nos iba comentando cómo van avanzando todos estos proyectos de universidades populares. Pachi, cambiamos de tema porque los docentes universitarios son un orgullo y en este caso un orgullo porque han sido reconocidos a nivel internacional, en este caso en México, y estamos hablando de Graciana Nájel y de Juan Carlos Vega, quienes han sido reconocidos por la Federación Nacional de Radiólogos e Imagenólogos de México. Ha sido, insistimos, un orgullo para nuestros docentes y nosotros, por supuesto, estuvimos buscando su palabra, los entrevistamos y esto decía. Nosotros, con otro profe de la carrera, hemos estado participando en varios congresos internacionales en México por medio de la Federación Nacional de Radiología e Imagenología, que nos vienen invitando cada año a participar para disertar y dar talleres. Marco de estas concurrencias que hemos tenido, en abril de este año nos han entregado un reconocimiento a la trayectoria docente y al aporte en salud que venimos haciendo y representando nuestra universidad en México. En este caso recibí un reconocimiento en la Ciudad de México, específicamente en la ciudad de Mazatlán, representando a la Universidad Nacional de La Rioja. Nos brindó este reconocimiento ya que hace bastante tiempo que estamos representándola en distintos eventos internacionales y esta vez por nuestra trayectoria y por el aporte científico que hacemos a la comunidad y a los colegas, entonces recibimos este reconocimiento. Bueno, ese era uno de los temas que nosotros más buscamos a medida que íbamos avanzando en distintos eventos internacionales, de tratar de tener conexiones con otras universidades para tratar de que vayan nuestros alumnos y que vengan alumnos de otro lado y también para los profesores. Eso es importante, la capacitación de ida y vuelta, ¿no? Bueno, nos sumamos por supuesto a las felicitaciones, el reconocimiento de nuestros docentes que nos dejan tan bien posicionados académicamente en el resto del mundo, ¿no? Sí. Cambiamos de tema, Pachi. Estamos a punto de comentarles a todos ustedes lo que significa el Consejo Social Comunitario, algo muy nuevo aprobado desde justamente la última reforma integral del Estatuto que ha sido en el año 2016. Allí quedó instituido justamente incorporar este Consejo Social Comunitario a nuestra universidad y la idea justamente es tener ese contacto con las organizaciones públicas y privadas para, bueno, conocer también un poco cuál es la realidad de los riojanos, qué es lo que están necesitando y justamente cómo la universidad puede ayudar y colaborar en lo que es la realidad de los riojanos y riojanas. Nosotros dialogamos con los protagonistas, con los encargados de llevar adelante este consejo. La primera asamblea se ha realizado y esto nos decía. Se dio inicio las actividades del Consejo Social Comunitario. Este consejo es un órgano creado por el nuevo estatuto de la UNLAR. Es un órgano creado con todo el espíritu que trae la nueva universidad de abrir las puertas a la comunidad. Este es un órgano que está integrado por todas las organizaciones y las instituciones públicas y privadas que habitualmente van a trabajar y vienen trabajando con la universidad. En este órgano, ayer se conformó su primera asamblea, en la cual hubo dos acontecimientos importantes. El primero, la integración del órgano, es decir, que vinieron y asistieron más de 100 instituciones y organizaciones que se conformaron como miembros activos del Consejo Social Comunitario de la UNLAR. Además, en esa asamblea se aprobó el estatuto, el reglamento interno. Y por otro lado, se eligió a un representante de esas organizaciones al Consejo Superior. Lo que se trata es de materializar esta idea de que la universidad tiene que transformar la sociedad con la sociedad dentro y la universidad dentro de la sociedad. Esto parece un juego de palabras, pero no es menor. La universidad aislada no logra transformar a la sociedad, va a lograr transformarla en la medida en que esté trabajando con la sociedad. Thank you.
bueno, una incorporación histórica en el órgano, o al menos en uno de los órganos más importantes que tiene nuestra universidad, así que bueno, una nueva forma de estar conectados con la comunidad que incorpora la UNLAR. Y que para eso estamos, ¿no? Para conectar todo el tiempo y para poder llevar soluciones, las soluciones que son necesarias para esta comunidad. Tal cual, ver en qué manera la universidad puede ser útil y aportar a la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Maya. Gracias, Pachi, a vos será hasta la próxima entrega. Nos vemos el próximo miércoles y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar del tema del día, donación de órganos. Ya volvemos. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Podemos cuidar la UNLAR. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar la UNLAR. Volvió el comedor universitario. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Estamos de vuelta para hablar del tema del día hoy, donación de órganos. Un tema que nos atraviesa a todos como sociedad, porque todos y todas podríamos en algún momento necesitar un trasplante y todos y todas también en algún momento podríamos ser donantes. Están ya en el piso los invitados, el coordinador del CUCAILAR, el doctor Carlos Reynoso, y también está Soledad, mamá de un donante, y Cristian, quien recibió un trasplante bipulmonar. Vamos a charlar con ellos. Antes, vemos este informe. A un año de la ley Justina, crecieron un 60% los trasplantes de órganos. Esto significa que hay un trasplante más por día.
La ley Justina dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. Dispone también que tanto los hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento del paciente, y al menos un médico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación. Entre otras cosas, la ley establece la prioridad en los vuelos para los pacientes que son parte de un operativo de trasplante y simplifica los procesos que requieren intervención judicial, bajando de 6 a 4 horas el tiempo para que los jueces se expidan en caso de accidentes de tránsito, heridas de bala y otras causales de muerte. En lo que va del año, se realizaron 1.319 trasplantes. 719 fueron de órganos, 443 renales, 600 de córneas. Hay 9.940 personas en lista de espera. De ellas, 5.705 corresponden a riñón y representan el 77% de la lista. Un solo donante cadavérico puede ayudar a salvar varias vidas. Puede donar órganos o tejidos para trasplantes de corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, intestino, córneas y hueso. Bueno, ya estamos de vuelta con los invitados en piso después de este informe. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a tocar este tema que es interesantísimo. Me parece que, digamos, conocer las historias de vida que han sido atravesadas, digamos, por este tema. Pero, Carlos, antes que nada, me gustaría que expliquemos un poquito de qué se trata el proceso, de cómo empieza, digamos, este proceso en el que termina con un trasplante de órganos. Bueno, muy lindo la introducción que han hecho. Sí. Es para acotar algo más, que es una de las leyes. Hay dos leyes en la Argentina que ambas cámaras han votado por unanimidad. Sí. Una de estas, la 27447, llamada Ley Justina. Y esta ley, para que sepamos, nace de la misma sociedad. Sí. Una ley que nace casualmente de Locane, que es el papá de Justina, que desesperado por lo que le sucedió a su hija, en espera de un corazón que nunca llegó, empezó a ver el tema de la ley. Sí. Y está muy bien el informe cómo lo han hecho, así que felicitación. Uh-huh. El proceso de donación-trasplante indudablemente va a comenzar con algún paciente que evoluciona hacia la muerte cerebral en este caso, en una terapia intensiva. Sí. Se lo detecta, se hace el diagnóstico de muerte. El diagnóstico de muerte lo hace un neurólogo o neurocirujano acompañado por otros médicos, inclusive gente del INCUCAI, en este caso CUCAILAR. Se diagnostica la muerte, se comunica a la familia el fallecimiento de su familiar en estos momentos duros. Antiguamente la ley decía de que todos éramos donantes presuntos. Entonces nosotros salíamos a preguntarle a la familia qué opinaba sobre la donación de órganos. Hoy, ¿qué es lo que pasó en el caso de Soledad? Que ya lo voy a presentar. Sí. Hoy la ley dice de que nosotros buscamos en todos los medios de que él se haya opuesto hacia la donación y comunicamos a la familia, o por el sí o por el no. Pero solo una comunicación, ya no le pedimos qué van a hacer con los órganos de su familiar, también para quitarle un peso de encima y no tengan que decidir en ese momento en que están pensando en que han perdido un ser querido. Claro. Y que ahora que cómo va a continuar la vida de ellos. Sí. Luego se hace el mantenimiento de los órganos a través de drogas, se mantiene de que el corazón siga funcionando para que la sangre pueda llegar a todos los órganos para poder mantenerlo. Sí. Luego, lo que nosotros hacemos es qué órganos son viables a través de un laboratorio, a través de métodos de diagnóstico, para que puedan ser ablacionados y poder ofrecerlos a la sociedad. Uh-huh. A la sociedad, digo, porque los órganos van a la sociedad y la sociedad, a través del INCUCAI, es quien decide quién lo necesita con mayor urgencia. Porque hay una lista de espera, digamos. Porque hay una lista de espera nacional y una lista de espera provincial. Bien. En la lista de espera nacional, todos aquellos pacientes que comprometen con su vida, o sea que si no aparece el órgano, van a la muerte. Sí. En este caso, son corazón, ambos pulmones,
Casualmente lo tenemos a Cristian, que es trasplantado bipulmonar y que está en excelente estado. Corazón, ambos pulmones, hígado e intestino. Sí. Y tenemos una lista de espera a nivel local o regional, que serían ambos riñones y ambas córneas. Sí. Cuando existe un donante acá en La Rioja, los dos riñones de las dos córneas tienen prioridad a los riojanos. Bien. El resto de los órganos van a un listado a nivel nacional. Uh-huh. Una vez que se realiza la distribución de los órganos, quien acepta de los centros de trasplante o porque hay alguien compatible, o porque tiene la misma estructura física, la antropométrica, porque no es lo mismo que me saquen el corazón a mí, que vaya hacia tu tórax, porque hay una diferencia bastante notable. O sea que no la es compatibilidad, tan fácil. No, por eso se dice que intervienen más de 150 personas. Uh-huh. Se llama a los centros de trasplante, hay un receptor en algún lugar, arman el equipo que va a venir a ablacionar, Sí. Viene el equipo, salvo acá en La Rioja tenemos ablacionistas renales y de córnea. Bien. Viene el equipo, ablaciona el órgano que requieren, lo llevan, lo transportan y lo trasladan hacia destino. Ya en destino está el paciente esperando en quirófano para poder ser implantado el órgano correspondiente. Bien, o sea que es todo un proceso, digamos, que en el cual el tiempo es fundamental y es importante, haber avanzado este paso, que sean donantes en primera instancia ya, a menos que hayan expresado lo contrario. En tu caso, Cristian, contanos, vos recibiste un trasplante bipulmonar. Bipulmonar, sí. ¿Cómo fue tu caso? Yo estuve en lista de espera cuatro años. Estuve viviendo 2 años en Buenos Aires y 2 años acá en La Rioja. Sí. Por cuestiones burocráticas del Hospital Favaloro y el italiano, el Hogar Social. Sí. Me tuve que cambiar al italiano. Y ahí, una vez que pasé al italiano, tuve que ir a radicar hasta que llegue el trasplante a Buenos Aires. ¿Vos tenías una vida normal? Sí. ¿Eras sano? ¿Y qué te pasó, digamos? Todo comenzó en el 2012, sí. Un resfrío que tuve, 10 días que estaba con ese resfrío, y fui a hacer una consulta y ahí salió que tenía poco aire, que entraba poco aire en los pulmones, Sí. Tanto el izquierdo como el derecho. Uh-huh. Y para mí, esa falta de aire que tenía era algo normal, incluso hacía actividad física. Claro. Y nunca que ya acá en La Rioja me trató con una tuberculosis y hice tratamiento de 6 meses y me dijo que vaya a pensar en un trasplante bipulmonar. Claro. Para mí fue algo fuerte, ¿y nunca había esperado. Es que 22 años tenía en ese momento, Sí. Exactamente. Tuve que ir a Córdoba, fui a Córdoba a hacer unos estudios y ahí todo un año para ver qué era lo que tenía. Uh-huh. y pudieron darte una fibrolastosis, pleuroparaquimatosa, una enfermedad de 1 en 1,000,000. Claro. Y lo único que había para esta enfermedad era un trasplante bipulmonar. Me explicaron que era para mejorar la calidad de vida, todo como era el tema. Sí. Y ahí se regresaron a Buenos Aires. Vos me contabas que una vez que estás en lista de espera, tenés que trasladarte, porque en cualquier momento te pueden llamar. Sí, en el caso de lo que es pulmón, corazón, Sí. Están nosotros a distancia lejos de Buenos Aires. En el caso mío tuve que ir a radicarme en Buenos Aires para estar más cerca del trasplante. Tanto el órgano, tanto el pulmón como el corazón tiene una duración de 2 horas. Y de acá a Buenos Aires no tenemos 2 horas. Claro. Y con avión, así que... Bueno, hoy Cristian lo cuenta livianamente, pero... El hecho del desarraigo, el hecho de tener que abandonar todo acá en La Rioja e ir a estar esperando que lo llamen en algún momento que aparezca el donante. ¿Y estuvo 2 años en Buenos Aires? 2 años. En el 2017 tuve un llamado a la madrugada, primera hora de la mañana del día, y fui al hospital a prepararme todo y dentro del quirófano me suspendieron la cirugía por cuestiones de que el donante tenía una infección en el pulmón. Se dieron cuenta a la hora de hacer la ablación del órgano. Uh-huh. Así tuve que esperar 8 meses, y en agosto llegó ese trasplante. Ese ángel donante, que siempre va a estar agradecido. ¿Hace cuánto que te trasplantaron? 9 meses. 9 meses. ¿Y cómo es tu vida hoy? Hoy en día es mejor que antes, que puedo respirar mejor. Volví a trabajar, estoy para volver a estudiar la carrera que había dejado antes. O sea, me recibí en técnico de gestión contable. Pero yo antes había dejado la carrera de licenciatura en administración. Uh-huh. Y si Dios quiere, en agosto voy a volver a retomar. Genial, qué lindo. Qué lindo que puedas, digamos, tener una vida plena, ni más ni menos, ¿no? Sí. Soledad, y en tu caso, contanos, a vos te tocó como la decisión también, bueno, la situación difícil, ¿no? De
perder un hijo que era donante. Contanos esa experiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi hijo se llamaba Juan Carlos, se llama Juan Carlos y se llamará siempre Juan Carlos. Mi hijo fue donante de órganos, él estaba inscripto como donante desde que tenía 15 años. Mi hijo tuvo un accidente de tránsito el 1 de marzo del 2017. Y bueno, mi hijo era donante y bueno, el diagnóstico de él era traumatismo de cráneo grave por muerte cerebral. Después de pasado unas horas, la gente del Cucailar se comunica conmigo y me informa, bueno, que mi hijo era donante de órganos, sí, que si yo aceptaba la voluntad de mi hijo. Y sí, obviamente que me costó mucho, aunque ya eran decisiones tomadas entre mi hijo y yo, porque los dos somos donantes. Era un tema hablado ya, pero nunca esperas encontrarte en esa situación. Entonces, después de un tiempo, no sé cuánto, porque yo había perdido la noción del tiempo, entonces entré a verlo a mi hijo y bueno, ahí entendí que él ya se había ido. Y bueno, le dije, le agarré la mano y le dije, voy a respetar tu voluntad, que en lo que creíamos los dos, y te voy a acompañar como te acompañé siempre. Entonces, cuando salí, hablé con el doctor Reynoso y le dije, bueno, mi hijo creía en esto, entonces depende de ustedes que se cumpla la voluntad de mi hijo. Y así fue como mi hijo fue donante múltiple de órganos. Claro, un chico joven, 19 años tenía mi hijo. Y me comentaban recién que vos conociste a alguien que recibió el corazón de tu hijo. Sí. La persona que recibió, Valentina, la persona que recibió, sí, el corazón de mi hijo, ella nos buscó a nosotros, a mi otro hijo, a Máximo y a mí. Me escribió en un tiempo y bueno, yo no estaba bien todavía, entonces después de un tiempo yo le escribí a ella y bueno, y así fue como nos conectamos y nos... por ahora es por teléfono, videollamadas, mensajes todos los días. Y fue la verdad que para una persona o para una mamá como yo, que perdió un hijo de la forma que yo lo perdí al mío, que mi hijo se haya convertido en donante o que ya era donante, el solo hecho de ya haber respetado su voluntad, te trae un poco de paz y un poco de tranquilidad saber que cada una de las personas que recibieron un poquito de la bondad de mi hijo han mejorado su calidad de vida y han salvado su vida, como en el caso de Valentina. Qué importante. Y en tu caso, Cristian, ¿cómo te marcó esto de...? Y me marcó un antes y un después. El antes, que me costaba hacer actividad física luego de que faltaba aire, sin darme cuenta yo hacía lo mismo, pero es como que yo me exigía. Ahora el después, tengo algo nuevo, siempre digo unos bebés nuevos dentro mío que yo tengo que cuidarlo, que es algo que me regalaron, que me dieron para cuidarlo a la vez, y que lo tengo que cuidar. Y siempre me gustaría decir ese ángel donante que donó a la familia. ¿Vos sabés quién fue tu donante? No, me gustaría saber, pero a veces por cuestiones de la familia, no sé si ellos van a querer saber. Yo de mi parte sí, pero sí, ellos no sé cómo lo van a tomar. Claro. Si quieren saber o no. Aparte, todo es reciente, así que... De todas formas, el INCUCAI no informa la identidad ni del donante ni del receptor. Es totalmente, si ellos lo quieren hacer. Solamente si ellos quieren saber, pueden conocer. Lo pueden hacer. Nosotros lo único que informamos, tanto al familiar donante, es el sexo y la edad y por ahí el hospital, donde se va a realizar el trasplante. Por ejemplo, yo del hospital sí sé dónde fue la ablación de órgano, sí, que fue ahí en 11, en el hospital de 11. Y sé que era menor que yo, tenía 22, 23 años el chico. Ajá. Pero de ahí no sé más nada. Claro. Qué importante que es todo lo que cuentan y además que haya profesionales que estén, bueno, ahora con la ley, a partir de ahora me imagino están igual permanentemente, pero en aquel momento que cuenta Soledad, fue muy importante, Carlos, que vos te acercaras, ¿no? A hablarlo también. Y bueno, somos un equipo, ¿sí? Siempre estamos un equipo que estamos, nuestra misión, el hecho de estar acá, el representar al INCUCAI, es casualmente pensar que el único tratamiento que tiene el paciente que está en lista de espera es el reemplazo de ese órgano que ya no funciona por uno que funcione.
Entonces nosotros estamos todos los días bregando por eso, de que la mayoría de nuestros riojanos sean trasplantados y que tengan una mejor calidad de vida. Y estas son las dos caras de la sociedad. Sí. O podemos estar de un lado siendo donantes o del otro lado esperando un órgano y ser trasplantado. Sí. Es más frecuente que todos los que estamos acá estemos en la vereda de que necesitemos un órgano alguna vez que seamos donantes efectivos. Porque para ser un donante efectivo tenemos que estar en ciertas condiciones y en una terapia intensiva. Y por ahí morimos de muchas otras causas y no de no haber llegado hacia la muerte cerebral. Es importante tenerlo en cuenta en un mes que pasó, que fue el mes de la donación de órganos. Y que el 30 de mayo y mañana, el jueves, el Día Mundial del Trasplantado. Bien, y que tiene un panorama por lo menos más alentador, ¿no? Así es. Esta parte. Bueno, es el hecho de que cuando uno dice, no es tan absurda la frase que dice donar es dar vida. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que gracias al gesto de Soledad, que pudo generar vida en otro, bueno, también gracias a ese ángel donante, como dice Cristian, él está vivo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Es súper valioso este testimonio. Nos ha encantado tenerlos aquí esta tarde con nosotros. Bueno, gracias por el espacio. Y estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone para hablar de viajes. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Empezamos este espacio joven del programa Toma Nota con Delphi Fausone. Bueno, bienvenida Delphi, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, ansiosa de ver qué nos trajiste hoy. Estuvimos hablando con Diego Díaz, que es productor audiovisual y ha viajado por un montón de lados, no solo del país, sino también por ahí más de otros países. Y nos va a contar a dónde hay que viajar, cuáles son los mejores lugares para conocer nuestra provincia y viajar por esta que es una hermosa provincia. Y por ahí nosotros preferimos irnos a Córdoba, preferimos irnos a Buenos Aires y no disfrutar de los hermosos paisajes que tiene, bueno, La Rioja, ¿no? Bueno, los vemos. Dale. Estamos con Diego Díaz, que es productor audiovisual y hace scouting en esta hermosa terraza del Hotel Plaza. Contanos,
¿Qué es el scouting? Bueno, el scouting es la búsqueda de aquellos lugares, ya se llama paisajes, casas o locaciones que sean ideales para llevar a cabo una filmación, un cortometraje, una publicidad, y bueno, y la Rioja está llena de esos lugares, son maravillosos. ¿Qué lugares para vos son los ideales para hacer esta actividad que desempeñás y para qué se puede ir a grabar o se puede ir a hacer fotos? Mi lugar favorito es Laguna Brava, después tenés Cañón del Ocre, que tiene unos colores de ocre, un amarillo casi anaranjado, que es hermoso para hacer fotografía. El lugar es hermoso, tenés una localidad cerca como es de Famatina, para justamente uno cuando hace scouting tiene que comenzar a buscar los lugares próximos, ¿no?, para abastecerse de servicio, y bueno, y ese es un lugar hermoso, la verdad. Bueno, vos nos contabas que conoces no solo la provincia, sino que también el país. Contanos, ¿dónde podemos viajar si queremos los jóvenes a un lugar que sea lindo, que sea divertido, que tenga la movida, digamos, para la juventud? La Argentina tiene un montón de lugares hermosos. Yo siempre recomiendo que primero conocer la casa. La casa nuestra es La Rioja. Las distancias son cortísimas. Tenemos acá una hora para visitar todo lo que es el Corredor de la Costa, que le dicen Viento del Señor, que tiene unos atardeceres bajo un piso que es totalmente liso y llano, donde a la noche puede poder ver todas las estrellas porque no hay contaminación lumínica. Eso quiere decir que las ciudades alrededor están alejadas, entonces puedes ver todas las Vía Láctea. Y es seguro y es tranquilo. Después, a 2 horas tenemos Chilecito, donde puedes visitar la Cuesta de Miranda y otros lugares donde tenés siempre acá en La Rioja la montaña siempre es protagonista de todo, entonces siempre vas a tener ese fondo. Todos los lugares son medianamente cercanos, tranquilos y seguros. Siempre hago hincapié en esa cuestión de seguridad porque, bueno, nuestra gente, los riojanos, somos hospitalarios y siempre nos ayudan con alguna información si queremos llegar a tu lugar. Es más, si queremos comprar algo en el pueblo del interior, viste que golpeas la mano y te atienden. Bueno, esas cosas, siempre hay que viajar por casa primero. Bueno, primera aproximación. Sí, ahí Diego nos contó un poco de lo importante que es conocer la casa de uno primero para viajar, también de la hospitalidad que tenemos los riojanes al momento de, bueno, nos decía que nos tocaban el timbre y nos pedían agua, por ahí la señora que nos vende pan calentito y demás, es algo que tenemos muy, muy arraigado. Así como valor agregado. Claro, nuestro. Está buenísimo porque primero es importante conocer a dónde uno vive y La Rioja tiene paisajes divinos, él nos decía Chilecito, Chuqui, un par de lugares del interior que por ahí a la noche, como no hay contaminación lumínica, esto lo explicaba él, se ven las estrellas de una forma increíble, así que está buenísimo empezar por ahí y conocer. En esta segunda parte, que está muy bueno, que por ahí es más para nosotros les pibes, nos va a contar algunos tips para hacer un viaje gasolero, para hacer un viaje entre amigos, así que vamos a verlo, ¿te parece? Lo vemos. Genial. Bueno, contame vos que estuviste viajando y conocés bastantes lugares, ¿qué se necesita para hacer un viaje gasolero? Para que los jóvenes que tenemos ganas de viajar podamos decir, bueno, necesito esto, esto y esto y me voy de viaje a conocer, no sé, el interior de La Rioja. Antes que nada, tenés que informar. Entonces decís, bueno, a ver, si voy en grupo de auto, tengo tantos kilómetros, ponele que me voy a Talampaya, que tenés 200 kilómetros, 4 amigos se van en auto y hacen, bueno, reparten los gastos en combustible, ¿sí? Hoy por hoy la tecnología te ayuda un montón, por ejemplo, a saber cuántos kilómetros vas a gastar, cuánto combustible vas a gastar con la cantidad de kilómetros. Después te informás si hay cabañas, si hay hospedaje, si hay hostales. Yo siempre recomiendo en hostales porque son lugares donde siempre haces relaciones, compartís todo, entonces te obliga a hacer relaciones públicas, por así decírtelo. Y si te alcanza para un asadito, te comes un asadito. O si no, siempre la fruta amiga y el agua ayudan para siempre andar caminando. ¿Qué hacemos les jóvenes, por ejemplo en mi caso, que no tenemos auto, pero igual nos queremos zambullir en la aventura de viajar? Hay que recorrer en colectivo. Tenés muchas frecuencias acá dentro de La Rioja, que no solo a La Rioja, sino a otras provincias. Mayormente todos los colectivos, por ejemplo, que van al norte salen a la noche. Los colectivos al mediodía que se van a Chilecito, a Famatina, a Villa Unión, son pocas horas. Es un pasaje bastante accesible. Y también hay combis. Por ahí está bueno también comenzar a viajar con transporte público porque es el que te ayuda a ser responsable con los horarios y te ayuda a ser responsable con los gastos también. Genial. ¿Y qué le podrías decir a la persona, al joven que tiene ganas de viajar, tiene ganas de conocer La Rioja y por ahí no se anima? O dice, no sé, me voy a aburrir, no conozco. No, hay que salir a La Rioja. La Rioja no te puede aburrir nunca. Tiene lugares hermosos. Yo
conozco varios lugares, no es porque esté acá, pero La Rioja me parece fabuloso. Te encontrás gente maravillosa y aparte dicen cuando vos viajás es cuando mejor te conocés a vos mismo, porque te salís de ese espacio de comodidad, bueno, ese círculo de confort para experimentar otras cosas que te pasan y no las sabes. Las sabes únicamente cuando te encontrás con otras situaciones lindas. Genial, y hablando de esto del autoconocimiento que te deja viajar, ¿es mejor viajar solo, viajar en pareja, viajar en grupo? Mira, yo creo que según el rango de edad, a veces está bueno viajar en grupo, después viajar solo. Mucho motivo, está bueno viajar solo para ver qué te pasa, a ver si soltás mala lengua, no sé, curas algún corazón herido, o viajás en pareja para seguir conociéndose más, para fortalecer. No importa, hay que viajar, ya sea en grupo, con amigos, solo. Solo también está bueno. Qué interesante todo lo que dice, sobre todo cuando uno quiere empezar como... Exacto, como nos da el pie para por ahí salir a la aventura hasta de viajar cuando somos chiques. Nos contaba que bueno, por ahí si no disponemos de un auto, podemos también aprovechar las combis, los colectivos, que por ahí no son tan caras y no, nos dan una mano para viajar. También es muy interesante lo que nos comentaba esto de que yo le digo, ¿y cómo viajo? ¿Sola? ¿Viajo con un grupo de amigos? ¿Viajo con mi pareja? Bueno, él dice que dependiendo de la edad, pero que todas nos van a dejar una enseñanza y algo para aprender. Así que nada, está buenísimo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta ciertas cosas que son importantes para viajar. Obvio, por supuesto. ¿No? ¿Y de eso nos va a hablar? ¿Nos va a seguir hablando? Sí, nos va a contar por ahí para las madres, los padres que dicen no quiero que mi hijo se vaya de viaje solo, se le puede pasar algo. No, nos va a contar un poco de las aplicaciones, perdón, que nos van a servir como herramienta para viajar y bueno, nos va a dejar un poco más tranquilos por ahí a los padres, a las madres y a los padres que dicen no, que no viaje, no, déjenos. Contame, ¿qué aplicación puedo usar para viajar, para planificar mi viaje? Hoy la red invadió todo. Yo uso el Google que te permite, hay un Google Travel, vos pones Google Travel, se te abre el mapa y están ya todo localizado, los hoteles, las puntuaciones, los comentarios. Uno no le da bolilla, pero eso es la que va. Lamentablemente es como que estamos vigilados por todo, pero bueno, hay que usarlo de alguna manera. Esa es la que va. En el rol de las mamás de estos futuros viajantes, ¿qué hacemos con la seguridad? ¿Cuáles son los métodos para estar seguro a la hora de emprender un viaje? Bueno, antes que nada avisar a los padres a dónde vamos, ¿sí? Si ya tenemos contratado algún hostal, comunicar. De hecho, yo hacía así, yo dejaba un papel, el número de teléfono del hostal, dónde quedaba, qué hacía, si ya tenía los pasajes comprados, qué hora salía o no, llamar a casa. Que no pase más de 2 días, ¿sí? Mensaje de WhatsApp, una llamadita a los padres siempre es fundamental. Bueno, uno puede viajar de noche, ¿no? En colectivo, en demás, pero me refiero, si hay lugares así, siempre que voy a un lugar, decir, bueno, puedo circular por acá, no puedo circular por acá, y sobre todo, estar atento a las cosas. Si bien La Rioja es muy tranquilo, las otras provincias también, pero siempre hay que tener las cosas cerca, o sea, cerca tuyo, tu mochila, tus documentos. Los documentos siempre tienen que estar... Vienen como unas alforjitas que te lo metes adentro y la plata separada. Separas una parte en la mochila, otra en la billetera y otra en la alforjita esta donde tenés todos los documentos. Creo que vale 50 pesos nada más. Es como una especie de riñonera que la metes adentro del cuerpo. Buenísimo. Entonces ahí está el tip para las madres que nos están viendo para que nos dejen viajar a los jóvenes. Esto fue ¿Cómo viajar para la juventud? Con Diego Díaz. Muchas gracias. Esto nos contaba Diego para que por ahí los adultos se queden más tranquilos. Viajar está bueno, nos deja un montón de experiencias y nos hace conocer cosas nuevas y enfrentarnos por ahí a problemas que vamos a tener cuando seamos más grandes. Así que sí. Nada, está buenísimo para que nos animemos. Nos da una mano Diego. Pachi, yo te quiero hacerlo. Sí, sí, obvio, porque cuando sos joven, si no viajas cuando sos joven, sí. Por ahí solamente tu única obligación es estudiar, o si tenés alguna actividad más y no tenés que cumplir un horario en el trabajo o hacerte con otras responsabilidades y prescindir de la plata, está bueno animarse a esta edad. Además, tenés todo, o sea, podés salir a cualquier lugar y viajar primero por la casa es lo más importante. Pachi, a ver, yo te quiero preguntar. ¿Qué? ¿Viajaste alguna vez así mochilera, como loca, rebelde o no? A ver, como loca, rebelde, no, pero sí he tenido mis viajes de mochila.
Contame una vez, una anécdota, algo gracioso que te haya pasado viajando sola, ¿o no? Sola no, pero sí con grupos de amigas. Sí, la verdad que para mí es una experiencia que yo les recomiendo a full. Es el momento de hacerlo. Tenés 20 años, 15, no, 15 no, pero 18, 20, 22. Claro. Hacelo porque te bancas a ir con la carpa, a dormir, que se te desinfle el colchón, que vengan los mosquitos, digamos. Claro. Es el momento de la aventura. Claro, cuando sos joven la cuerpa resiste, digamos. Sí. Así que bueno, nada, muy lindo. Marisa, muchas gracias por dejarme acá darle este consejo a los jóvenes de que puedan viajar, de que puedan disfrutar de la juventud. Así que nada, eso. Esperamos la semana que viene una Exacto. nueva información. Sí, está muy, muy buena, creo. ¿Así? Se viene con todo. Bueno, vamos a ver qué nos traes el próximo miércoles. Dale. Nosotros nos vamos a una pausa porque este programa está llegando a su final y ya viene nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles y lo veremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. 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 Sumate a Cuidar un Lar. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.
había llegado el momento cúlmine de este programa con él, que lo voy a presentar con todos los honores como se merece, porque acá lo tengo anotado, sabe tanto este señor. Él es libre pensador, magíster en comunicación política, coautor del libro No sé a quién poner, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido. ¿Cómo le va? Me encantó el nombre de... Ladrillón le dice. ¿Cómo le va? Paloma, qué gusto verla. Tanto tiempo, lo extraño. Cosa, que sigo con el poncho y mire cómo tengo la barba y el coso. Estuve encerrado aquí en el depósito de la semana pasada. Nunca salí, me dejaron encerrado cuando se fueron ustedes, no. Lo último, uno de los muchachos. Yo fui al baño y dije, ya vengo. ¿Cómo que se quedó en el depósito? Y se viene con el mismo... le falta el pin, me falta lo que he ido perdiendo ahí, me lo he comido el pinche. Y estaba como toda una semana. Claro, sobrevivió una semana, si lo veo sí. Más flaco. Me escuchó esta mañana alguien, ya me había acostumbrado al lugar, porque es la despensa, entonces había que comer. Uh-huh. Y me acostumbré, ahí estuve ahí encerrado. Bueno, le pido perdón, o sea, no sé nada, qué decirle nada, el nombre de todo un arte. Disculpen que hoy vengo, miren cómo estoy como más barbudo, yo no he podido ir, me perdí la computadora, sí, el no coso, la llevo nada. De usted. Alguien se lo llevo de acá. Quiero decir. De usted, en teoría. No, yo salí, fui al baño, le dije a uno de los muchachos que me espere y se me cerró mi llave y me dejaron ahí. Y entonces ya sabemos quién fue. No voy a decir nada. Bueno, pero aún encima así está firme hablado, acá. Encima, está el miércoles pasado habíamos hablado de los sándwiches migas. Imagínate, sí. Yo me imaginaba los miles y millones de sándwiches migas de Rey de Escoso hasta esta tarde. El hambre. Me he desesperado. Gran repercusión en el programa, porque se ve que la secta del sándwich miga, sí. Que habíamos hablado, sí. Que los masones mismos. Sí. Hay una madre que me pega las canillas. Así lo veo, está como muy inquieto. Si ve que hago una cara rara es por eso. Está muy inquieto. Como que les ha molestado que los ponga descubierto, porque era un grupo un poco como secreto. Sí. Y bueno, me han dicho algunos epítetos un poco irreproducibles por las redes. Que estaba encerrado en el depósito viendo las redes. Porque tuve internet. Claro, un tiempo tuvo. Claro. Bueno, sí. ¿Y qué le han dicho? Y nada, me han dicho que no vuelvo a hablar de eso, porque realmente... Así que cuando autoricemos un poco, ellos quieren venir, ellos, a presentar lo que es. La secta del sándwich migas. Si no, lo expulsan de ahí. Y no le ha gustado mucho, porque yo he contado secretos, que cosas que no se dicen, de que debería cuidarme un poco más la próxima vez que hable. Pero yo tenía la autorización de uno de ellos. Uh-huh. Que después me dijeron que estaba corrido. Claro. Porque no, hay un interno no ahí adentro. No, un tipo que había hecho no sé qué desastre, compró pan francés. Un día compró pan francés. No. Se merecía la expulsión. No, pero por supuesto. Claro. Así que nada. ¿Es bueno, con bayonesa o mayonesa? Es con bayonesa y mondiola. Bueno, bayonesa y mondiola. Y pero aún así estuvo encerrado. Estuve encerrado, estuve investigando, estuve recordando un poco, estuve bosquejando un con carbonilla y un sí. Papiro que había ahí. Sí. Escribe un poco de lo que vamos a hablar ahora, un poco de ayuda a memoria. Uh-huh. Que ya no es que vamos a hablar de tan históricamente, sino que la idea es traer una propuesta. Porque hay un problema ahora de elección. Ay, se vienen las elecciones. Sí. Así que el libro, es que todo tiene que ver con todo. Yo soy el coautor del libro, ¿a quién carajo pongo? Que no se llama el libro. No sé a quién poner. No sé poner, quién poner. Tenía, había dos títulos me alternativos. Mató ese nombre. Sí. Son dos versiones. Hay una más hot que a quién carajo pongo y está y esta no sé, que no sé a quién poner, poner. Que es como para es la universidad. Que vamos a presentar en este claro. Ámbito. Sí. Sí, claro, que es un poco más tranquilo. La bien. Otra, si viene la cosa que dice la otra. La cuestión es que nosotros lo que hacemos es recurrir. Siempre hay en los partidos políticos hay internas de toda la vida, siempre. Hay cuatro personas y se ponen internas. Sí. Acá el señor de la izquierda, vamos a decir que son cinco. Y los de pelota. Sí. No sé, déjense de hacer así como que yo no. No bueno, sé, acá nadie en todos los lugares hay internas, sí. Acá mismo. No voy a decir, no quiero no, ser. No cuente las internas de hablar TV. Pero bueno, acá mismo, con los pocos que veo acá. Me imagino que encerrado tantos días ahí se debe haber entrado de todo, me entró de cada cosa porque daba la radio el lugar donde yo estaba. Peor. No, bueno. Es que hay forma de dirimirla de una forma un poco más. Si no está la expectativa de quién va a ser, quién va, quién el que dispone, quién no, quién va a poner, así que vamos. Sí. Ya sea así en el siglo pasado, que no es el siglo pasado, el siglo anterior, ya dijimos el otro día que el siglo pasado es ayer. Sí. El siglo antepasado podría ser. Uh-huh. Duelo. Duelo. Claro, acá no hay paso, no hay cosa. Vamos a duelo. Yo estoy a duelo con. Se elige padrino, se erige las armas y se va a duelo. El que queda vivo, póngale que es muy drástico a matarlo. Sí, o sea, ¿no? Era matar o morir. Sí, pero hay formas de hacerlo más tranqui. Primera sangre, con. Pero está hablando de la forma
en la que se definía quién era el candidato de algo. Candidato, vamos a decir personas de ahora que son supuestas, ¿cierto? Sí. Alguien quiere ser candidato Quintela y Rejal. Uh-huh. O Florencia López. A duelo. Eligen las armas que quieren usar. Las armas no son armas de duelo en el barrio. Es una cosa más fantasiosa que la gente está tirando acá. No, están diciendo cualquier cosa. Sí, sí, cualquier cosa. No hemos dicho lucha en el barrio. Es mucho duelo. Duelo, elijan las duelo armas. Para ver quién gana o quién no. O sea, elijan las armas. Vamos a tratar de suavizar un poco las armas porque no matar a nadie. La idea es que no, pero que el que gana, gana. Así que... Bien. Así. Eso se hacía antes, ¿usted cree que se podría hacer ahora? Absolutamente. Se hacía con florete, se hacía con sable corvo. Va bajando de acuerdo a la alcurnia o a la altura de lo que se quiere elegir. Uh-huh. Se puede con taba, con sapo. Ya se puede ir como que uno va bajando a ondazos. Bueno, pero es que... Son juegos. Esos son juegos. Si no se van a matar, pues si no se va a morir la gente, sería un problema que se muere el candidato. Al Yenga. Hay cosas que modernizando un poco, pero que sea como un desafío personal entre los dos contrincantes, sería mucho más sano. Más sano. Que alguien gane y otro pierda. Que gane y pierda, la aptitud de que cada uno se entrene un tiempo antes por cosas, que elija a sus padrinos. Tenemos algunos problemas que los padrinos de muchos son los mismos. Pero, pero que elijan padrino y va que no a sea el mismo. Silva, bate a duelo, Silvia Gaitán con Rejal. Bien. Me hace pensar con espada. En... ¿Qué piensa el himno? ¿Quién sería? A espada. Gánase. Gánase. Gente acá. Si tenemos chilecito y que votan. Claro, hay mucha gente de chilecito por acá. Es a partido único. No, a partido único. Sí, a partido único. Se puede hacer, mejor de tres, por ahí. El mejor de tres. Eso se puede hacer, sí. Claro, se puede. Hay mucho. Sí, porque por ahí uno lo toca un mal día, qué sé yo, en un par de días se hace. Pero lo resolvemos. Por colectar no estamos haciendo duelo. Todavía. Pero la idea es que no haya duelitos, sino que solo el duelo. Claro. Pero también suavizándolo, pueden terminar en algunos juegos. Pueden ver que no es lo mismo dirimir quién va a ser el gobernador o quién va a ser el concejal del... Claro, no es el mismo nivel, no, digamos, no estamos al mismo nivel. Hay mucho más quiero en juego. Decir, los concejales, ¿no? Bueno, pero a veces parece al revés. Sí. carrera carrera de caballo. Sí. Sapo, tabo, hay varias cosas con las que podemos resolverlo, pero resolverlo así. No que estemos la intriga de quién se junta, cómo ver el consenso, no. Yo gano porque soy el más pulente y me entrené para esto. Y listo. Tenemos otra solución. Acuerdo entre los que se enfrentan por el gobernador. No lo podemos hacer por el gobernador porque tiene muchos problemas ya, muchos de pelotas. Así que la idea es que... Tenemos los preguntadores oficiales. Sí, que es lo que estamos necesitando. No, disponen el cuerpo, hay un cuerpo de duelistas que va diciendo a qué va a hacer. Porque los entrena un poco, los mide, a qué saben, en qué son más hábiles. Y de ahí a... Tienen algunas habilidades. Bueno, bien. Cada uno particular. Sí, ya lo creo. Escúcheme, yo quiero decirle que recién... El duelo... No son pitch, no. El duelo es... Los duelos están formados. Ahora que han inaugurado el Estadio Vargas, que tanto necesitábamos. Sí. Bueno, hay en el medio del Estadio Vargas. Con ahí que, público, que lo diriman ahí. Exactamente. En el Estadio Esa Vargas. Es mi propuesta. Esa es su propuesta, comunicación usted que sabe política. Tanto y para lo que se viene ahora. Sí, para lo que se viene ahora. Tenemos otra cosa que también estaría muy bueno, porque seguimos con esto de dirimir quién va a hacer qué. Me parece a mí que usted está tomando machete como de su celular. No, en absoluto. ¿Que lo quiere tener? No, porque como no trajo la compu y lo miro que... O sea, lo ve que... Me pasé una semana estudiando, encerrado dentro del depósito de la proveeduría aquí adentro. O sea, que lo menos que puedo hacer es tenerlo más o menos claro. Sí, bueno, está bien. Y es un tema que yo venía elaborando hace mucho, que lo desarrollamos en el libro de que a quién puedo poner... No sé a quién poner. Bien, sí. A ver... No jueguen con mi memoria, porque soy una persona mayor. Ajá. Tenemos que volver a reflotar los títulos de nobleza. Porque ahí ya no te había despelote. El tipo arranca de un rey o del conde y listo, para abajo va siendo el que le toca. El hijo mayor, varón, la hija en este momento del feminismo podría ser la hija mayor porque no tengamos tanto despelote, si no se nos pega. Sí. Pero hacer como una realeza, podríamos decirle, pero los títulos nobiliarios. El tema es que algunos se podían comprar, los títulos más bajos se pueden comprar, los de rey o de conde no. Claro. Pero un marquesado. ¿Y por qué usted cree que deberíamos reflotar eso? Porque de esa forma ya no tenemos la elección siguiente, sigue el rey, y listo, sigue el hijo del rey, no hay nada carajo, que no hay interno, no hay ningún despelote. ¿Me entiendes? Ya estaban haciendo los hijos. No hay paso, nos alojaron las elecciones, un coso que. Era bordear con la democracia, esa cosa que uno inventa. No hay consulta popular, no lo somos todos.
Sí. Bueno, o sea, me hay como varios estamentos. Sí. A ver. Reina, que de acuerdo, sí, sí es de la ciudad, del barrio. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, usted llega a la parte interesante y sí. Es corte. Bueno, lo tenemos que dejar para el próximo tema. Bueno, Conda, de Conda, acá tenemos la condesa de Chucky, que es la que me está haciendo señas hace rato. Así que, nos vamos a ver la próxima. Muchas gracias, Paloma, ha sido un gusto. Gracias, espero todo este desarrollo que viene más que interesante, por le supuesto, digo, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos nosotros hasta la semana que viene. Nos encontramos el próximo miércoles a las 13 por Canal 9. Y si no, pueden ver todos los contenidos de UNLAR TV en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene.